Estamos en el pueblo de Kirche, concretamente en su, su plaza. Pues yo siempre lo he dicho y no, no es la primera vez que Kirche representa probablemente el pueblo más bonito o uno de los más bonitos de la, de la isla de Tenerife. Y yo creo que eso tiene mucho, mucho que decir. No solamente estamos hablando de, de, de bonito, estamos hablando desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista digamos de nuestra arquitectura tradicional. También tiene muchos elementos eh, que es un valor añadido de cara a nuestro a nuestro turisto, nuestros turistas, ¿no? a los que nos visitan. Yo creo que es una de las claves de nuestro municipio. O sea, nuestro municipio tiene una, una costa que evidentemente hay que desarrollar con una serie de, de hoteles que ya están en camino. Eh, algunos de ellos en teoría ya vienen con mucho, con mucho retraso, lógicamente ahí es donde hay que hacer un mayor hincapié, pero no nos debemos de centrar solo en, en, en desarrollar nuestra nuestra costa debemos centrarnos pues en otros atributos en otros valores que tenemos en el municipio de Isora y concretamente en nuestros pueblos de la medianía y es donde tenemos que trabajar yo creo que tenemos que subir desde lo que es la costa pasando por nuestra agricultura pasando a nuestros elementos patrimoniales tradicionales como pueden ser este, este pueblo pasando eh, por nuestra naturaleza por nuestros senderos bueno en definitiva sacarle un mayor provecho eh, y de una manera transversal a todos nuestros elementos que puedan dinamizar nuestra, nuestra economía. Tenemos que insistir aún más en nuestro turismo rural, en ese turismo de naturaleza. No solamente estamos hablando del turismo de, 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 de lujo, gran lujo, o sea, desarrollar estos hoteles evidentemente son beneficiosos para el municipio, pero tenemos que potenciar esas pequeñas actividades económicas pues de, de muchos pequeños autónomos, de muchos pequeños empresarios que desarrollan elementos y proyectos a lo largo de, nuestra, de, nuestro, de nuestro municipio. Actualmente en El Cabildo estamos desarrollando un plan, de, un plan de medianía, un plan de desarrollo de nuestras medianías. Y lo que yo insistí mucho cuando contratamos ese proyecto era que tenemos que buscar todo lo relacionado con esas actividades complementarias que se pueden dar en un entorno rural que pueda desarrollar nuestro, nuestras medianías y, evidentemente, como candidato, si lo tengo claro como consejero de agricultura, Cabildo Tenerife, pues como candidato a la alcaldía de Guía, y eso ahora lo tengo aún más claro. Tenemos un gran potencial que tenemos que desarrollar. Tenemos que sacarle más partido ...pues a ese turista que nos visita para que vea nuestros senderos, nuestros caminos, nuestros pueblos, nuestras medianías, desarrollar fincas que sean, que sean visitables. Y por tanto creo que esa es una de las de las líneas que vamos a, vamos a desarrollar. O sea, tenemos que potenciar ese plan de ese plan de medianías con esa dinamización. En nuestros pueblos se quejan la mayoría de ellos que hay un déficit eh, en cuanto a actividades, un déficit digamos en cuanto a movimiento. Eh, muchos hablan de que solo se hacen cosas en la costa. Bueno, yo creo que, yo creo que hay que buscar hacer más cosas en las medianías, sin, sin, digamos, sin entrar a debatir si se hacen o no hacen cosas en la costa, porque evidentemente hay que hacer cosas también en la costa, pero hay que hacer más cosas en, 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 nuestra, en nuestras medianías. Y por eso tenemos que trabajar todas esas rutas relacionadas con nuestros productos. Ya nosotros lo hacemos a través de la Fundación Tenerife Rural. ¿no? Hemos estado aquí precisamente con la miel. Hace, no, hace ya unos meses estuve recibiendo un grupo que, que digamos, a los que le enseñamos nuestros atributos. Bueno, yo creo que hay muchos eh, valores que podemos sacar en estos pueblos de la medianía. Y por eso ese plan de dinamización de las medianías tiene que ser claro. O sea, no puede ser una actividad de una forma aislada, otra actividad de otra forma aislada. Tenemos que trabajar un, en un proyecto conjunto, en un proyecto que diga cómo tenemos que encaminar nuestro, nuestro municipio, o sea, cómo le podemos sacar valor. Añadido a nuestras medianías, como aquellos turistas que vienen a nuestra costa suban arriba, vengan a nuestros pueblos, consuman lógicamente en, nuestro, en nuestros bares, en nuestros restaurantes, buscar la manera de dinamizar el comercio. Y, evidentemente, cuando hablamos de un plan de medianías, hablamos de un plan de desarrollo rural, un plan de actividades, un plan de potenciación de la naturaleza, digamos de, nuestro, de nuestra etnografía, que también tenemos muchos elementos etnográficos en nuestro municipio que podemos, que podemos mostrar. Independientemente de que sigamos apostando por, por, ese, por ese turismo de lujo, gran lujo, pero tenemos que buscar la manera de sacarlo de los hoteles. Eso es lo que tenemos que, lo que, tenemos que trabajar para que el, el, al final el, el, el beneficiado no solamente sea el establecimiento hotelero, sino también sea, pues, el, 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 bueno, el empresario, el pequeño empresario del municipio, bueno, que podrá haber satisfecho pues su, su, sus necesidades, ¿no? Y en pueblos como el que nos encontramos en Kirken, en la que yo creo que también hay que hay que trabajar otra línea muy importante que es el transporte público. Yo creo que aquí eh, es necesario cambiar el concepto. Yo me acuerdo que yo estuve ya en su momento como concejal en el Ayuntamiento de Guía de Isora y una de las propuestas que hice ya en su momento era el taxi compartido. Yo creo que esa es otra de las propuestas que hay que, que, hay que relanzar buscar el taxi compartido. Está claro que las pequeñas guaguas tienen mayores dificultades, incluso en estos pueblos, para, 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 para moverse, ¿no? Y por tanto tenemos que buscar otro, otro sistema. Eh, ya en su momento, sí, en su momento en Candelaria ya se, ya se hacía, me acuerdo, hace ya muchos años, y yo creo, yo sinceramente creo que ese era el modelo. Me fui al Cabildo, he estado fuera estos ocho años en el Cabildo de Tenerife, y lógicamente, eh, después de ocho años sigo pensando lo mismo, sigo pensando que es la mejor solución. A lo mejor otros lo pensarán ahora, pero yo lo tenía claro en su momento, incluso fue una de las propuestas. Muchas de las propuestas que, que hice en su momento, pues algunas de ellas se han hecho realidad, o las oficinas de información turística que también, también en su momento propuse y dije que tenían que estar al inicio del Paseo de Playa San Juan y al inicio del Paseo de Alcalá, también son una realidad. Bueno, digamos que son muchas acciones que eh, hemos llevado a cabo, pero está claro que en estos pueblos de las medianías tenemos que darle mayor valor, porque tienen un valor, como digo, patrimonial, etnográfico, de naturaleza, de turismo rural. ...y yo creo que ese es, el, ese es el, el, el camino... ...o sea, tenemos un municipio que por suerte... Eh, ...tiene todo ese complemento... ...pues tenemos que aprovecharlo... ...bueno, porque muchas personas me lo, me lo pidieron... ...durante mucho tiempo... ...insistieron en la necesidad de, de, de que hacía falta otra visión... ...del municipio, hacía falta otra forma de hacer las cosas en el municipio... ...entendían que esa experiencia que aglutinó en el Cabildo de Tenerife... no ...como consejero y uno de los vicepresidentes de, del mismo... Pues era necesaria esa visión que tienes insular de, de, de desarrollo eh, de cómo puede cómo podemos avanzar, ¿no? En muchas cuestiones. No solamente hablamos de la agricultura. Tú formas parte de un consejo de gobierno. Eh, son muchas las áreas que tenemos en el Cabildo que, que, que apoyamos de una forma clara al municipio de, de, de multitud de, de formas. Y bueno, yo creo que, que eso, unido pues digamos a esa, a esa visión, también entiendo de que después de 24 años, pues la misma persona, yo sinceramente creo que es necesario bueno, pues ese cambio. Igual lo entiendo yo, lo importante es que lo entiendan también los vecinos. Hace no mucho fuimos a, un, bueno, a uno de los mejores coaches que tenemos a nivel nacional y decía que después de ocho años en el mismo puesto de trabajo, la ilusión, bueno, de ocho no, de siete. La ilusión, de, la ilusión y las ganas bajaban de una forma considerable. Bueno, yo creo que eso es un síntoma, ¿no? Yo creo que, que sí es cierto que en su momento, en un primer momento, hubo un impulso del municipio ¿no? con, con esos dos nuevos hoteles, un impulso también con determinados centros culturales. ¿no? Sinceramente, eh, así como reconozco que en su momento se avanzó en ese sentido, reconozco que en los últimos cuatro años pues prácticamente no se ha hecho nada, porque esos hoteles que en teoría tenían que venir, aparte esos dos no se han hecho, esas viviendas sociales que en teoría se tenían que haber ejecutado eh, por el gobierno de canarias que efectivamente hay que tirarle las orejas, pero también hay que tirarle las orejas a los actuales mandatarios por prometer que si no las hacía el gobierno las hacían ellos. Cuando todos sabemos que un ayuntamiento con la capacidad económica como este no tiene capacidad para construir 100 viviendas sociales, vamos, eso, eso es, es un disparate en términos económicos, ¿no? Es irre, ir, irreal, ¿no? Irrealizable. Pues cuando ves todas estas cuestiones, eh, dice, ciertamente hace falta alguien que vuelva a impulsar el, el, el municipio, alguien con otra visión completamente diferente, evidentemente, eh, con la misma sensibilidad social o mayor, entiendo yo, también con cara de cara pues, de cara a nuestros mayores, eh, de cara pues, bueno, a, nuestra, a nuestros jóvenes también que necesitan una oportunidad de, de, de empleo. Bueno, y sinceramente creo que después de lo que comentamos, ¿no? de, de que es necesario un nuevo impulso, dado que en bueno, los últimos cuatro o cinco años sinceramente, y no porque lo diga yo, porque te lo dicen muchas personas, eh, hay una, digamos, una atonía, una apatía eh, de que las cosas no terminan de salir, bueno, pues entendía necesario pues, dar ese paso, ese paso al frente y, bueno, y intentar bueno, pues, llegar a la alcaldía de, de Isora, como digo poniendo sobre la mesa pues el, 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 la gestión, no solamente el compromiso, sino la gestión eh, que me avala en, estando ocho años en el, el cabildo Tenerife, digamos en, digamos, en los puestos de, de máxima responsabilidad. Y además es comprometido solo con una sola lista. Ahí yo discrepo también del de actual, digamos, mandatario, en el sentido de que yo creo que hay que apostar por una sola lista. Sinceramente creo que en, en, el, siglo, en el siglo XXI, con mucha gente preparada, mucha gente formada en los partidos queda un poco raro. Eh, en este caso, pues que se presenten a dos listas que, por otra parte, son incompatibles. Eh, creo que muchos, muchos ciudadanos y ciudadanas no saben que ser presidente de un cabildo y ser alcalde de un municipio es incompatible por, por, por ley. O sea, tendría que renunciar a uno. Entonces, yo creo que, que, que no es bueno ni es positivo porque lo que está dando idea es que está apostando por el cabildo y no está apostando por el municipio. Nos volvemos a encontrar con lo mismo. O sea, si esa apatía eh, sigue. Eh, pues se sigue mostrando ahora mismo con, con, esa doble, con esa doble elección. Por tanto, yo solo me voy a presentar a, a una lista, que en este caso a la lista del, de, del Ayuntamiento de Guía y Sora. Evidentemente respeto, no comparto digamos la decisión, evidentemente, respeto la decisión porque no me corresponde a mí, pero yo evidentemente no habría hecho lo mismo y no, y no he hecho lo mismo. Creo que si hay que apostar, hay que apostar. Por un, digamos por una sola realidad o por la realidad de, de o por la realidad de, 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 del Cabildo y está pasando ahora mismo ahora mismo está pasando que mientras eh, digamos hace campaña insular no eh, habla con personas de otros municipios nos encontramos que tenemos esos problemas en el municipio habla o hablamos o habla de, 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 de o critica la gestión que se ha hecho en el Cabildo con respecto a otras a otras a otras cuestiones a determinadas iniciativas como pueden ser que ni siquiera son competencia del Cabildo, ¿no? O habla o habla de vivienda o habla de carretera. Sin embargo, aquí tenemos los mismos problemas. O sea, no se han resuelto los problemas en materia de vivienda social, como dije anteriormente, nada más con una promesa clara. los últimos, Las últimas viviendas sociales que se construyeron en Sora fue el anterior alcalde, Pedro Reyes. Imagínense lo que estamos hablando. Estamos hablando ya desde el año anterior, al año 95, hablamos del Pinillo y hablamos de la urbanización del Almiento. No se han construido viviendas, pero critica la política de vivienda. Vamos, un poco... Un ...un poco real, no, no... ...sinceramente, choca, o sea, choca que vayas a, a... criticar algo que tú no has cumplido... ...o el tráfico o la circunvalación de Alcalá... ...yo me presenté en el año 2003... ...y curiosamente he repasado... ...los programas electorales del 2003 y del, y del, y del 2007... ...y es cierto que subí en votos la primera... ...con pues una, una cantidad importante... ...y la segunda volvió otra vez a subir en votos... ...y bueno, y en el 2011 no me presenté... Eh, ...decidí decidirme decidirme cuando en teoría... Eh, 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 las encuestas daban que, que, que le rompía la mayoría absoluta, pero bueno, eso es agua pasada. Pero en aquel momento, en el 2003 y en el 2007, en mi programa aparecía... Eh, la residencia mayor es que no se ha ejecutado la residencia mayores, que no se ha terminado, que la está terminando el Cabildo de Tenerife, de la que formó parto, no se ha podido ejecutar por los motivos que fuesen. Es cierto que en su momento la inició, eso es verdad, no, las cosas hay que decir, pero es cierto que ha habido eh, incapacidad para poder acabarla y ha tenido que ser otras administraciones, en este caso el Cabildo de Tenerife, pues acabar una, una, una residencia tan necesaria para para nosotros, y también ahí yo he participado, o sea, hay parte de esa gestión en la que indirecta o directamente, pues tú también participas, pero es que además de la residencia mayor es la circunvalación de Alcalá, también aparecía en ese programa electoral del año 2003, o sea, que es algo curioso, ¿no? O sea, que estamos hablando 16 años después, lógicamente yo no he estado aún gobernando, o sea, el que tiene la capacidad de decidir es quien gobierna. Y bueno, yo sé que no es una competencia del ayuntamiento, pero bueno, en el plan general también si es competencia del ayuntamiento y no hay nada dibujado, no hay nada previsto. Yo tengo otra forma de trabajar en, en, en el cabildo. Bueno, muy bien, yo busco la manera de hacer un proyecto, aunque no sea mi competencia. Buscamos la manera de, de, digamos, de que competencialmente tú tengas la capacidad de hacer ese proyecto. Vamos a hacer ese proyecto. Lo que yo no puedo esperar sentado es que si otros no dan el paso, pues yo no lo doy. Yo creo que eso es un error. o sea Hay que buscar la manera, porque yo estoy seguro que si hubiese habido voluntad, ya hubiese por lo menos un, un proyecto de trazado, simplemente de trazado, para ver por dónde va a ir esa circunvalación de Alcalá, para poder recogerla en el plan general, porque todo lo que no está recogido en un plan general no se puede ejecutar. Por tanto, ese es el, el, el primer paso, un proyecto de trazado para ver por dónde va, para poder llevarlo a cabo. Yo creo que hay que trabajar así, o por lo menos yo en el área trabajo así. O sea, yo tengo que adelantarme, tengo que tener mayor visión de futuro para ver lo que va a pasar. Y está claro que la circunvalación de Alcalá, como digo, la prometí en el año 2003, pues lógicamente, y tristemente la tengo que volver a prometer ahora porque no es una, no es una realidad a día, a día de hoy. Efectivamente, yo creo que está pensando más en un interés personal que en un interés del municipio. O sea, digo, si tuvieses un interés puramente del municipio, dejarías al lado a una persona, porque el tiempo es el que es. O sea, y, y todos somos humanos, o sea, y el tiempo es el que es. no se puede estar entre sitios a la vez, eso es, es incompatible. Por tanto, creo que esa es una de las principales carencias. Ya no siquiera hablamos ni de modelo político, no hablamos de proyecto político, hablamos simplemente de una cuestión de tiempo, ilusión y gana. Nada más, o sea, sin, sin entrar a debatir cuestiones que puedo compartir con él en su modelo político, en su modelo de, de, de desarrollo de guía y no o no. Me digo, hay cosas que comparto, hay cosas que evidentemente no, hay cosas que entiendo que hay que. Hay que mejorar en políticas deportivas, en, en, en políticas sociales también creo que hay que hacer más en políticas, en políticas educativas. Somos uno de los dos municipios de toda la isla que no tiene un, un pabellón cubierto. Yo conozco casi todos los municipios tienen sus canchas de pádel, de tenis. Aquí no existe porque no hay un digamos no hay unas instalaciones deportivas. Se tienen que ir a otro municipio para poder jugar. No hay un pabellón cubierto excepto los de los de los institutos, pero esos son de educación, no son. No son pabellones municipales donde puedan desarrollar determinadas actividades deportivas. Las escuelas municipales también hay que, hay que mejorarlas en, en, en asuntos sociales. Yo creo que tenemos eh, que, que, que trabajar aún más, porque si sí es cierto que, así como se queja de la lista de dependencia del gobierno de Canarias, no se queja como se quejan los vecinos sobre lo que tardan en, 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 en los informes ¿no? aquí también de cara a la dependencia, también hay retraso. Por eso digo que hay que potenciar la policía local. O sea, la, la cosa que me parece que es un cero, pero un cero literal en materia de gestión de policía, o sea, de, de seguridad es, es la actual la actual gestión. Tenemos ahora mismo en torno a 11 11 policías entre las bajas, los que no, los que se han ido, eh, 11 policías. Cuando deberíamos tener, vamos, el número, muy bajo el, número el, demasiado bajo, para demasiado, para demasiado de bajo. Son numerosos los vecinos que llaman. La policía hace lo que puede, porque hay, hace lo que puede. Hay días que no pueden salir a patrullar porque solo hay un policía. tienen que haber dos. O sea, aquí tendría que haber un, de noche una patrulla en la costa y una patrulla en la zona de medianía. Mm, eso es lo que tendría que haber, por lo, por lo menos, de manera que exista una capacidad de actuación en caso de cualquier incidente, pues ágil, ¿no? rápida. Pero está claro que la política en materia de seguridad ha sido, sinceramente, mala, mala, muy mala. Porque estamos hablando de que tenemos menos policías que cuando hace ocho años. Muchísimos menos. Bueno, la es que deberíamos tener en torno a 40. Sí. Y hay un, hay, un, digamos, hay un dato que es por, según el número de habitantes. Empiezas a sumar, por, tienes que multiplicar por 1,8. Pero si es un municipio turístico, tienes que añadirle un, un factor. Vamos, que deberíamos de tener en torno a 40 mínimo Y estamos en lo que estamos. Entonces, yo creo que ahí lo, los datos son los que hablan, que cada uno juzgue, pero. Deberíamos de tener eso y tenemos esto. Y son muchos, como digo, las personas que se dirigen a ti en ese sentido de que hay una incapacidad real para poder solucionar el, 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 el problema de la seguridad. Y vamos a ver, si estamos hablando de un municipio que aspira a ser turístico, porque no somos un municipio turístico porque no se han desarrollado los hoteles que en teoría se, que se habían a desarrollar y se habían prometido. Pero que si vamos a ser un municipio turístico, bueno, yo creo que la seguridad es uno de los elementos primordiales por los que eligen nuestro destino turístico. Por tanto, tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Pues hace que tengas una experiencia, una visión, un trabajo, un conocimiento, una información que, que hace que, que, bueno, que tengas muy claro lo que hay que hacer en, en, en Guía de Isora, independientemente de que el turismo, como digo, sigamos trabajando, independientemente de que en asuntos sociales hay que trabajar más, evidentemente, las, con, con, con las ayudas que se dan, con ese trabajo que siempre hay que hacer de ayudando al, al más necesitado, con ese trabajo con Cáritas, que, que también con, la, con las ONG, eh, con el tema de los animales. Yo, yo aspiro a que este municipio sea un, un, un municipio... Digamos que se llama pet friendly, ¿no? O sea, eh, es cierto, o sea, tenemos un hotel aquí en el municipio para mascotas, ¿no? Eh, y un municipio pet friendly, o sea, amigo de las mascotas. Yo creo que también tenemos que buscar esa, esa línea de, de trabajo, no solo por sensibilidad y por, por, digamos, por convicción, sino también porque es necesario. Eh, yo creo que también tenemos que trabajar por pues todo eso, lógicamente. Hace que tengas una visión diferente de, de, de la persona que, que está aquí, sinceramente, en ese sentido. Pues yo creo que, que en algunas cosas no se ha hecho prácticamente nada, en el tema de, de mascotas aquí en el municipio no se ha hecho prácticamente nada. Y lo digo por experiencia propia porque estoy en el otro lado. ¿no? Eh, como digo, tenemos que seguir eh, trabajando todas, esta, todas estas cuestiones, ¿no? eh, que tú sabes, hemos, eh, a través del Cabildo de Tenerife hemos hecho muchísimas cosas aquí. Hace poco el espacio cultural de Playa San Juan, 1.368.000 euros aproximadamente, si mal no recuerdo. ...un área de coalición canaria, en el área cultura... ...hemos trabajado y, y colaborado con, con la mejora del campo de fútbol de Chío... En ...la apuesta del Tenerife, no, la apuesta verde ¿no? de, de los campos de fútbol... ...con el césped artificial... El, ...el polideportivo de Chiguergue también hemos colaborado... ...y hemos invertido dinero en el campo, en el, en el polideportivo de Chiguergue. ...el campo de fútbol de, Chí, de, perdón, de Guía de Isora... ...en el cual o se pondrá una financiación al 50%... ...también un área de, de coalición canaria áreas nuestras ¿no? en las que hemos en las que hemos trabajado aunque aunque desde el desde el ayuntamiento de Villa Isola nunca se nombra o se intenta no nombrar cuando digamos cuando esa inversión viene de, de otro de otra parte, no estoy hablando ni siquiera de las inversiones propias, el camino a la fuente, más de 1.300.000 euros que hemos invertido en el camino a la fuente, esa sí ha sido directamente de, 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 de mi área, ¿no? y la verdad que, que creo que es un, un núcleo en el que hay que desarrollar, eh, siempre teniendo cuidado, porque es un espacio natural, pero hay que mm, aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque tiene, tiene perspectiva. Eh, aquí en Chirche, cuando estaba de consejero de aguas, también cuando corrió el barranco tuvimos que hacer una obra de emergencia para proteger el, 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 digamos el, el, la zona del barranco, obras en Playa San Juan, obras en, en Las Medianías, eh, la desaladora de Fonsalía, también es una obra en la que he participado de, de forma directa a través de la, del área de aguas, incluso el área de, de agricultura, la calle, la calle de, de, de acceso a Fonsalía, aquella famosa calle de salida que pedían los vecinos se hizo gracias a Coalición Canaria. ...no se hizo gracias al Ayuntamiento de Guía y ...se hizo gracias a que la obra de, de la desaladora Afonsalía... ...me acuerdo cuando estaba, como, cuando estaba consejero... ...solicitamos y hablamos con el consejero de, ...del Gobierno de Canarias, con Narvá Quintero... ...que es de Coalición Canaria... ...para que dentro de esa obra se pudiese hacer ese acceso... ...y facilitar el... el, el, el que los vecinos de Afonsalía tengan, tengan... ...tengan salida, la balsa elevación de, de agua a lo molvalo, ...la balsa, la, el agua a lo para nuestros agricultores... ...está a unos niveles que nunca... ...nunca habían llegado a ese, a ese, a ese nivel... ...vamos a vamos una obra que, que saldrá en estos próximos días... ...es la mejora de la, de la agencia de extensión agraria de Guía de, de Isora... ...hemos comprado la red de riego eh, de Coaguisora... ...vamos a comprar la red de riego... ...ya están los presupuestos la, de, la, de, la, de la cooperativa... ...de que de hemos ayudado a nuestras cooperativas... ...que han estado, yo por lo menos directamente desde el área... ...que han estado en una situación eh, digamos complicada... ...con la gente en la miel, estamos en Chirche, ...un pueblo donde existen muchas personas relacionadas con la miel... ...es más, en el último Congreso Nacional de Apicultura... ...le entregué el premio a la mejor miel... ...a una, a un, digamos, una persona, bueno, a Patricia en este caso... ...fue la que nos recogió, pues a, a apicultores de nuestro, de, nuestro, de nuestro municipio... ...también con la miel hacemos mucho... Eh, con, los, ...con los plataneros, eh, con, con las queserías, con nuestros pescadores que también es otro sector importante esa nueva ley que hemos desarrollado de pescaturismo para, para que los pescadores tengan esa actividad complementaria bueno, como digo, son numerosas la, la, las obras que se han hecho en, en Guía de Isora, gracias al cabildo gracias evidentemente a Áreas de Coalición Canaria y, y evidentemente en las que yo he participado directamente que tenemos que trabajar de la mano con el gobierno de Canarias como dije anteriormente, hay que darle un tironcito, un tirón de oreja ¿vale? A ambos al la, actual la, a la, a la, a la gobernante Exacto. y al gobierno de Canarias. A ambos, por prometer cosas que son inviables desde el punto de vista económico. Pero tenemos que seguir trabajando. Pero yo creo que no solamente debemos centrarnos en las viviendas sociales. El demandante de vivienda social es muy elevado. Los precios de los alquileres en, en, en este sur se han disparado, con lo cual es muy complicado encontrar una vivienda para una familia, para gente joven, que digamos que, que no tengan capacidad o que no haya más, que no haya dos sueldos que suele pasar muchas veces una persona sola, es complicado, ¿no? eh, O muchas madres que se encuentran que, que se han separado y tienen. Digamos, tienen unas condiciones económicas que son más difíciles de acceder a la vivienda a los precios a los que estamos. Por tanto, te lo digo por, no porque sea una idea mía, sino porque te, te, ellos te lo, te lo, te lo, te lo pidas porque a veces parece que las ideas de los vecinos son ideas propias de los partidos políticos. Me ha pasado con, con ahora como ejemplo, no me la cuento, con, con la cripta de Guía de Isor, una cripta que han pedido los vecinos que no se ha ejecutado y que, evidentemente, yo la llevaré en el programa porque no se ha ejecutado pero eso no es de, ni es del Partido Socialista ni es de Coalición Canaria ni es del Partido Popular es una necesidad que han propuesto los vecinos si alguien no la cumple pues lógicamente o se ha retrasado pues lógicamente tú tienes que llevarla pero volviendo al tema de la vivienda como digo ellos son los que te transmiten las personas no sus necesidades o sus condiciones personales que hacen que tengan una mayor dificultad de acceso a la, de acceso a la, a la vivienda hay que, hay que sacarle partido a esos terrenos que tenemos aquí. O sea, tenemos terrenos suficientes... O sea, lo, lo importante es que el terreno está, está en manos de Visocan y lo que hay que insistir, yo me reuní hace poco con la directora general de viviendas, justamente a raíz de este, de este problema, eh, para, para, para impulsar, para, para, para que este proyecto pueda salir adelante. Y está claro que van a, van a impulsarlo con los proyectos, para empezar con los proyectos lo antes posible, de, de digamos, de las de las viviendas, o sea, los proyectos ejecutivos ¿no? de, de, de las viviendas. Por un lado... Y por otro lado creo que no debemos entrar no solo en nueva vivienda, sino también hay un parque de vivienda que necesita una, una mejora. También te lo dicen muchos vecinos que, bueno, son, que, hay, que, que hay que trabajarlo. ¿no? Siempre con, digamos, desde las garantías legales que es como digo yo que hay que hacer la, las cosas. ¿no? Pero en el caso de la vivienda, lógicamente hay que, hay que potenciarla aún más porque es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo. Y, en el municipio de, de, de Guía de Isola. Por eso te digo, las personas, digamos, monoparentales o las personas solas, los jóvenes que están empezando, o por circunstancias de la vida, que haya personas que se encuentren, digamos, solas, además que encima tengan cargos de hijos, de personas mayores, que te, también te puedes encontrar, pues lógicamente es una necesidad ahí sobre la que hay que, más que hacer crítica y hacer política, lo que hay es, eh, que buscar la manera de, de unirse, eh, salvando las diferencias políticas. ¿Eh? Para, solucionar, para solucionar el problema. De nada me sirve a mí que yo critique a la gente de vivienda si después no me voy a reunir con ellos. Pero que además es curioso porque a mí, a mí, a mí me resulta curioso, ¿no? <laughs> y, ahora, y ahora sinceramente, la verdad es que me río, me río porque me hace gracia eh, que, que ahora como candidato a nivel insular eh, critique, la política de, critique la política de vivienda cuando en la Dirección General de Vivienda su propio partido estuvo dos años, eh, hace poco o critique la gestión en materia de carreteras del Cabildo, cuando su propio partido político, el Partido Socialista, ha cogobernado con nosotros durante los últimos ocho años, o sea, como si la historia no existiese, o como, o como si no, ellos, no, ellos no estuviesen allí, yo sinceramente no sé cómo entender esa, esas declaraciones, porque son un poco raros, o sea, que tú critiques a una administración, que encima no es la competencia, ¿eh? ojo, también hay que dejarlo claro, las competencias en materia de ampliación, de autopistas o nuevas autopistas, casi siempre son obras de interés general del Estado, que bien se ejecutan a través de los convenios del Estado, que por cierto el Estado no ha puesto el dinero, ni parece que quiera poner el dinero, que en teoría con la sentencia del Tribunal Supremo, cuando fue el recorte del PP y nos reconoció ese derecho, no nos, no nos quieren poner ese dinero, lo quieren mandar a superávit. Bueno, un tema más difícil de entender, pero la realidad es que no quieren que ese dinero lo gastemos en carretera, y eso no, y eso no puede ser pero esa parte no se critica, o que critica al cabildo, como digo, por una competencia que no le corresponde, le correspondería más al gobierno de Canarias o al Estado, porque ese convenio lo firman entre ambas, entre ambas partes. Porque las cosas cambian, desde el punto de vista de la propia vida, la vida es cambio, la, la vida es cambio constante y a veces nos aferramos a ideas o creemos que, que, que los cambios son negativos, no, no, para nada, los cambios son positivos, nosotros estamos cambiando continuamente. Y yo creo que tenemos que ser en ese sentido eh, de dar el paso al frente, ¿no? de, de, de buscar ese, ese cambio. Creo que hay un proyecto, en este caso, en el que en el que yo encabezo, eh, riguroso, un proyecto serio, un proyecto que pueda aportar, aportar valor al municipio, y que no tengan miedo del cambio. Si el cambio que se va a producir es un cambio a mejor, además, con, con alguien comprometido con él con el municipio, que va a priorizar el municipio antes que otras, digamos, otras administraciones. Me presento una lista. O sea, yo creo que se dan las circunstancias adecuadas para después de, 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 de 24 años probar otro, otro proyecto.